todo el mundo. El partido va a empezar y el día no puede ser más agradable. Así da gusto acercarse al estadio. Y un día más les vamos a acompañar González y Lama. Sí, ya sé que somos pesados, pero no hay más remedio. Ahí vemos el Barça, que intentará sorprender al Barcelona. Y oye, seamos corteses y demos la bienvenida a estos caballeros, que hoy se estrenan en la competición. Iba a desearles que disfruten del juego, pero les diré algo más realista. Ánimo, chavales, que no sabéis el nido de tiburones en el que os habéis metido. El balón se va por línea de fondo. Error del portero. Primero regala el balón y luego salva con un paradón. Menuda montaña rusa. Todos nos equivocamos, pero hay errores y errores. Debería tener más cuidado en estas acciones. Han perdido la posesión. Busquets con el balón. Veo ya por ahí a Memphis Depay, que no está quieto ni aunque lo bates, Paco. Un gran finalizador. Cuidado con ese ataque, Manolo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Movió la en marcha y volvemos a ver este gol. El pase es una delicia, la verdad. Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. Menos mal que la ha cortado. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Muy buena presión en campo contrario. Mala defensa, no está interpretando bien el juego. Gran momento para recuperar. Jordi Alba se ve apurado. Frenkie de Jong. Ahí lo tiene. Ya lo veía dentro, pero apareció el ángel Ter Stegen. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones. Bueno, menudo para Don Paquito. Balón en juego que saca al área. Hasta una de Bin para ese cabezazo. Claro, se veía leguas. Tendremos saque de banda. Alba. Con espacio para el centro. Ansu Fati. Ni con tres porterías juntas, Paco, la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Ansu Fati. Ansu Fati. A encarar la portería. Providencial recuperando la pelota en el área. Dembélé. Pase milimétrico al espacio. Rechaza Ter Stegen, pero hay peligro. Por aquí no. Vaya con el juez de línea, no se le escapa una y marca además. Fuera de juego. Pues sí, la verdad, una pena. Si hubiera dado el paso unos segunditos más tarde, el resultado habría sido distinto. Pelota aérea al espacio. Ataca el Barça, que puede crear peligro. Esa recuperación ha sido crucial. ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración. El lateral será para el equipo blaugrana. Coutinho. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Coutinho. ¡Va a entrar! Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Ansu Fati.
Pelota para Memphis. Se despliega el Barça en ataque. Y ahí va el disparo. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Rechaza el guardameta. O la cortaba o era gol. ¡Qué intercepción también medida! ¡Ay, balón favorable al Barça! ¡Interesante jugada en solitario! ¡Y gol! ¡Barça! Este gol del Barça empata el partido. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido, 1-1. Araujo. Ese es Serginho Dest. Logra entorpecer al atacante. Ansu Fati. Gran momento para recuperar. Jordi Alba. Piqué se las ve con su rival. Frenkie de Jong. Dembélé la corre al ladito de la cal. Dembélé decide poner el balón. Qué parada salvadora de Ter Stegen. Corner bien sacado. Gol, gol, gol. Ese gol va firmado por Dembélé. Qué talento tiene este chico. Se merece haber marcado. Aquí vemos el gol desde otro ángulo. Este es el córner. Y acabó definiendo con un cabezazo. Nada mal. Se reanuda el partido. De momento manda el Barça. Memphis. El Barça deleita al público con este fútbol. Nada que vuelven a perder el cuero. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. El balón vuelve a estar en juego y recuerden, el Barça va perdiendo. Busquets anticipa el pase. Deja atrás a los defensas. Ter Stegen deja el balón muerto. Entrega atrás para un compañero. Y evita el peligro desviando el disparo. Memphis. La defensa está perdida. Rechaza Ter Stegen, pero hay peligro. Lo ha visto claro, indica fuera de juego. Sí, les ha faltado sincronización. Debería haber tenido más paciencia para dar ese pase. Y logra salvarla. No le quitas el ojo de encima a Memphis Depay, González. Ha creado ocasiones Manolo y ha puesto en apuros a la defensa rival. Yo creo que su gol es un merecido premio a su buena primera mitad. Y el portero atrapa bajo presión. La envía al hueco. Dembélé. Despejan el peligro y el balón se va a córner. Ahí va, agua. Menudo zapatazo. ¿Pero de qué le ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase. Balón perdido por el Barça. Cuidado que el Barça organiza el ataque.
Pero no, el equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. ¡Ay, qué empate, Dios mío! Ya lo veía dentro, pero apareció el Ángel Ter Stegen. El público se viene arriba. Aquí puede estar el empate. Nikiski para ese cabezazo. ¡Qué pedazo de crack! Paradón digno de los más grandes, Manolo. Busquets con el balón. Corta el pase y puede haber contraataque. Combina con Piqué. Gran visión de juego. Dispara y... ¡Qué parada salvadora de Ter Stegen! ¡Magnífico saque! Agarra el cuero como Pedro por su casa. Ahí tenemos a De Jong. Dembélé controla. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Busquets con el balón. Ese es Serginho Dest. Piqué con el esférico. Araujo con la pelota. Araujo. Combina con Piqué. Ataca el Barça, que puede crear peligro. Rectifico, es el equipo rival quien tiene la pelota. La afición blaugrana no pierde la fe en su equipo. Ya lo saben, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ojito con el contraataque. No se para a ver en qué acaba esto. Recupera en su área. Menudo pase tan malo. Frenkie de Jong. Mete un balón en la zona de peligro. Y como la paró Ter Stegen. Ha estado providencial. Puede ser el empate. ¡Y golazo! Este gol del Barça empata el partido. Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza y poner el balón atrás. Y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello es el marcador, que de nuevo vuelve a estar igualado. Frenkie de Jong. El Barça sigue percutiendo. Todo lo que no sea ganar no le vale. Muy buena palabra en el momento más oportuno. Al partido no le queda ya casi nada. Sí, Manolo, a ver si le da moral a su equipo y logran llevarse el partido. Piqué con el esférico. Va el Barça para arriba. El Barça deleita al público con este fútbol. La presión en ataque ha funcionado. Se está pensando mucho y la velocidad es clave para buscar espacios. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Este es el gol de nuevo. Mira cómo todo parte de una recuperación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival. Digna de admirar esa acción, ¿eh? Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. Ansu Fati. Jugada trascendental para el Barça, que va por debajo. Buen robo, pero despejará.
Fíjate cómo carga la afición contra el árbitro. Aquí se protesta cualquier caída. A encarar la portería. Que no, que el equipo rival la recupera. Dime el tiempo añadido, Ruiz. Se van a añadir 2 minutos, efectivamente, Manolo. No sé si ha contado. Va a ser gol de Dembélé. Providencial recuperando la pelota en el área. Bueno, pues se llevan el triunfo en el primer encuentro de la temporada. Poco más se puede pedir. Seguro que estos 3 puntos les va a dar mucha confianza para todo lo que viene en las próximas jornadas. ¿Qué partido nos ha dejado? ¿Qué lección de fútbol? Paco, ha sido impresionante. Imagino que estará muy contento con su trabajo. Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo.